estar 13 puntos por debajo del máximo rival en la lucha por el título, con solo 30 por disputar, es una losa para el Real Madrid, que contra el Villarreal perdió la oportunidad de recortar puntos al FC Barcelona. Nos ha costado el hecho de estar motivados 100%. Esto ha sido bastante normal. Con el título casi fuera de su alcance, el equipo blanco debe redefinir sus objetivos para retrasar al máximo el alirón azulgrana. Y ahí lo primero es proteger la segunda plaza de un Atlético de Madrid que ya está a solo 2 puntos. El golpeo, Jiménez. Urge una victoria para recuperar sensaciones, que de paso mantengan a raya al eterno rival madrileño y sirva para aprovechar cualquier otro pinchazo del líder. Enfrente, en cambio, un Cádiz que aún sacando 4 puntos sobre el descenso directo, está acostumbrado a vivir en el alambre cada semana. Superamos esa barrera psicológica de los 30 puntos que nos estaba costando mucho después de Getafe, después de Almería, con los buenos accidentes de los últimos segundos. Y bueno, y a partir de ahí a seguir. Los amarillos lograron el primer triunfo de su historia en Sevilla la semana pasada. Y su permanencia pasa por superar en casa al campeón. Su último triunfo fue en 1991, pero la temporada pasada ya lograron un punto gracias a uno de los fijos de Sergio González, Rubén Sobrino. Cuidado porque la tiene Sobrino, que avanza, dispara. El Mirandilla guarda para otra gesta del Cádiz, que ganando al Real Madrid daría un paso importantísimo para seguir un año más en la Liga Santander.